Si eres de los hombres que se conforma con ser un feo más y no trabajar y verse mejor en su imagen, yo soy J.M. Montaño y hoy te diré cuáles son esos hábitos que te hacen feo y que tienes que cambiar. Número 1. Te la pasas todo el día viendo tus redes sociales en el celular. No haces nada más que estar todo el día pegado a tu celular. ¿Y esto cómo te hace feo? Porque no haces nada de actividad en tu día ni en tu vida y te la pasas sentado en un sillón o en tu cama, sin tener nada interesante en tu vida. Si ocuparas ese mismo tiempo en hacer un deporte, en hacer ejercicio o incluso hasta en leer un libro, te podría ayudar a que no te veas feo para otras personas. Si haces ejercicio o algún deporte, te ayudarán a verte físicamente mucho mejor y que con el paso del tiempo tu cuerpo se vaya formando bien y que seas más atractivo. Y en caso de la lectura o el arte o alguna otra actividad que puedas hacer, te hará ver más interesante para las otras personas y que seas más atractivo también para ellos. Segunda cuestión que te hace ver feo: una mala dieta. Porque si estás consumiendo demasiada azúcar o grasa en todo tu día, eso se verá reflejado en tu cuerpo y en tu piel, lo que puede causar granos, manchas, espinillas y exceso de grasa. Cosas que para nuestra sociedad desgraciadamente son poco atractivas y te hace ver feo para esa sociedad. Número 3, y tocando el tema de los granos, si no tienes el hábito de lavar tu rostro todos los días y cuidar de tu piel, de seguro eres alguien feo, o si no lo eres, lo serás. El cuidado de nuestra piel es muy importante para vernos guapos, atractivos, pero sobre todo tener una piel perfecta, sana. Lo más importante es que esté sana, libre de granos, manchas, arrugas o algún problema dermatológico en el futuro. Por eso, en tu rutina diaria del cuidado de la piel, debes de tener los mejores productos para la higiene de tu rostro. Y si me preguntas a mí, oye Montaño, ¿cuáles son los mejores productos que me puedes recomendar a mí? Porque yo no sé, es la primera vez que estoy investigando sobre el cuidado de la piel, quiero cuidar mi rostro, quiero cuidar mi piel, pero no sé qué hacer o cuáles productos utilizar. Sin duda alguna, yo te recomendaría estos que llevo utilizando ya más de un año, que me han ayudado a mejorar la experiencia en el cuidado de mi rostro, desde el lavado, desde la crema para el contorno de ojos, desde la crema para la cara y cuidar mi piel todos los días, que son los productos de la marca Tish Henley. Y es que desde que empecé a utilizar estos productos, he visto un gran cambio en mi piel, pero sobre todo mucho me ha ayudado la crema para el contorno de ojos, que no se me vea una piel tan cansada, que no se me vea esa mirada como que a veces deprimente. Y lo que me gusta muchísimo de la marca Tish Henley es que para nosotros los hombres, que a veces no sabemos mucho del cuidado de la piel o qué tenemos que hacer o qué productos tenemos que utilizar, ellos tienen un kit específico para cada una de tus necesidades. Y si tú eres un principiante y ni siquiera te has tallado la piel de tu rostro nunca en tu vida con agua siquiera, no te preocupes, porque ellos te tienen la vida solucionada con los kits especiales para cada tipo de piel y necesidades, pero sobre todo es porque ellos te mandan una tarjetita como esta hasta tu casa con tu kit, con las instrucciones para que tú sepas qué debes de hacer primero, cuál paso sigue y cómo debes de estar cuidando y aplicando los productos en tu rostro, desde eliminar el acné. Y si tú eres un adolescente o un joven que está en sus 20s, es muy importante que empieces a cuidar tu piel desde este momento para que en años más adelante siempre la mantengas perfecta, limpia y te veas joven y guapo, atractivo siempre. Te dejo el link de compra acá abajo en la descripción si tú quieres tener esta misma experiencia y empezar a cuidar tu rostro de la misma forma que yo lo hago con los productos que yo llevo utilizando desde hace más de un año. Y sobre todo, si va a ser tu primera compra, déjame decirte, muchachón, que tenemos un regalo Tish Henley y yo, así que en tu primera compra, un regalo sorpresa y los mejores productos para cuidar la piel de tu rostro y verte mucho más guapo y atractivo y dejes de ser ese feo. Cuarta situación que te hace ver feo es si no vas al dentista frecuentemente. Sí, ¿y cómo es que esto te hace ver feo? Es porque no tienes la suficiente higiene bucal, que es muy importante también en nuestra salud, pero sobre todo que también puede ayudarnos a vernos mucho mejor y no feos. Es muy importante comenzar a tener ya un hábito dental siempre, desde lavarnos nuestros dientes 3 veces al día, utilizar hilo dental e ir con nuestro dentista 2 veces al año como mínimo para hacernos una limpieza bucal. Y por último, un último detalle que estoy seguro que pocos hombres se han dado
dando cuenta de que este hábito los está haciendo ver feo. Y es lavarte tu cabello con un shampoo que no es especial para tu tipo de cabello. Si eres de cabello chino, seco y rebelde y te estás lavando el cabello con un shampoo para liso y sensual, estás maltratando tu cabello y no estás obteniendo los mejores beneficios para él. Porque no vas a estar lavando tu cabello con un shampoo para cabello lacio cuando tú lo tienes chino. No hay congruencia en eso. Así que cambia ese hábito desde este momento, o mejor dicho, cambia el shampoo por uno especial para ti. Y pues bueno, muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado y empieza a cambiar estos hábitos que te están haciendo feo, porque a veces no nos damos cuenta y son hábitos. Ahora sí que repetimos todos los días que es mejor ir mejorándolos para vernos mucho mejor, mucho más guapos y atractivos. Y ya sabes cuál es uno de mis secretos para tener una piel perfecta y verme bien, es los productos de Tish Henley. Así que te dejo el link de compra a estos productos para que utilices los mismos con los que yo cuido mi piel acá abajo en la descripción, junto con un regalo sorpresa en tu primera compra. Así que ve, adquiérelo en este momento acá abajo en la descripción. Y también en Instagram, recuerda que ahí estoy en constante contacto contigo, donde te comparto más secretos que sin duda alguna te van a ayudar a mejorar tu imagen, y en mis outfits y fotografías te puedes inspirar en mi estilo para que te veas mucho más galán. Recuerda suscribirte si es que te gustan estos videos de cuidado personal, para que te esté compartiendo yo cada vez más consejos como estos y te puedas ver mucho mejor. Recuerda el like para saber que te gustó este video y compartirte más de este estilo. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.